¡Hola manada! Locos y lobas, niños y niñas de todas las edades, aunque si tenéis más de 13 años mejor, porque si no el contenido puede no ser muy apropiado. ¿Qué tal estáis? Tengo que contaros algo muy, muy importante para el canal y que me hace muchísima ilusión. Y es que he hecho una de las mejores compras, si no es la compra más importante de mi vida. ¡Oculus fucking Rift! ¡Yeah! Realidad virtual. Ahora va a haber también cositas de realidad virtual en mi canal. Porque probé esta belleza. Y joder, realmente es realidad virtual. Es que tú te pones estas gafas y te metes en un mundo ficticio y desconectas de la realidad. Estas gafas totalmente engañan a tu cerebro y te vas desde la realidad y te metes en ese mundo. Es flipante cómo construye el mundo 3D. Quiero iniciar el vídeo diciendo una cosilla. ¿Qué me diríais si yo os dijera que existen juegos para esta belleza en el que uno de ellos consiste en, vamos a ponerlo así, tú eres un estudiante de secundaria y todas las demás estudiantes de secundaria, todo waifus, tienen una ansia insaciable por violarte violentamente? Y tú, para evitarlo, tienes una pistola que dispara hormonas, y entonces cuando tú les disparas, les produces orgasmos hasta llevarlas al clímax, y entonces ya las derribas, se quedan en el suelo muertas de placer. Pero... ¡oh! Vaya, tengo un mensaje. ¡Vaya! ¿Cómo te atreves a interrumpirme? ¿Quién es? ¡No me interrumpáis mientras estoy grabando, joder! Ya está. Audio mandado, móvil apagado, y quien quiera contactarme que me haga señales de humo, que tengo una ventana muy bonita por la que puedo ver señales de humo. ¿Cómo iba diciendo? ¿Qué me diríais si yo os dijera que soy uno de los poseedores de este juego y quiero hacer un gameplay para mostraroslo? Sé lo que me diríais, porque si estáis suscritos a este canal significa que en el fondo sois tan depravaditos como yo, pero yo lo expongo públicamente y sin ningún remordimiento, así que empecemos con el gameplay, con esta belleza. Y por cierto, antes de empezar este gameplay, quiero dar muchas gracias a Nintendo, muy simpáticos, muy amables, me han tratado muy bien, por darme un, por así decirlo, un beta test, ser de los primeros en probar su nuevo artículo, el Nintendo Labo, esto de Nintendo con cartón, no sé si habéis visto el tráiler, está muy guapo. Y me lo han dado porque es que me hacía mucha falta, porque aquí tengo uno de los sensores del Oculus, pero para el otro tenía problemas de que no me llegaba a la altura, y me han ofrecido su Nintendo Labo como base para el segundo sensor. Muchas gracias, Nintendo. Sois la hostia. Bueno, amigos, ahora sí, vámonos al mundo de la fantasía, la imaginación y la felicidad, donde los sueños se hacen realidad. Y no, no estoy hablando de Disneylandia, nada de eso. Estoy hablando de algo mucho mejor. ¡Del mundo de las waifus! ¡Gaijin Virtual Reality! ¡Wow! Vamos a empezar con el juego. ¡Oh! ¡Oh, maravilloso! Es que os lo juro, es... estas gafas son la polla, es una... ¡ah! Es una sensación totalmente inmersiva. No, no sé si habéis probado, por ejemplo, estas gafas de realidad virtual que les pones el móvil. No es nada comparado. O sea, porque es... no sé qué mierda, qué juego de espejos debe tener las gafas dentro, de pantallas o lo que sea, pero es que es una sensación tridimensional de la hostia. Yo ahora mismo estoy en otro mundo, ahora mismo estoy dentro de un anime, joder. Y es maravilloso. ¡Vamos a empezar! Muy bien. Muy bien. ¿Qué? ¡Waifu a las 12! ¡Toma, de un tiro! Muy bien. Oh, si es que ese donde os gusta. Por Dios, qué pose tan bonita has puesto. Me has encantado. ¡Aspiremos, demonios! Estos van para mi colección. ¡Guau! ¡Estáis demasiado cerca! ¡Estáis demasiado cerca! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Ponte así con el culo en pompa! Oh, realmente estoy un pelín enfermo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¡Oh, Dios mío! ¡Bob! ¿Cuántos hay? ¡Oh, Dios mío! ¡Hay tres! ¡Desarmadas o armadas! ¡No lo sé! ¡Habrá que jugársela! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Tienen armas arrojadizas! ¿Y qué nos lanzan? ¡Caracteres japoneses! ¡Es una cosa muy rara, Bob! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, qué ángulo de visión más perfecto, cojonudo! Bueno, sí, que si no, no me dan puntos. Si disfruto demasiado del espectáculo. Parece que este juego lo hayan diseñado pensando en mí. Dijeron, oye, hay un youtuber llamado Max Wolf, ¿qué juego podríamos hacer para él? Y uno de pronto, tengo una idea. Una cosa que me molesta de este juego, la única crítica que yo le pondría de puntos negativos,
Es que para este juego hacen falta dos manos para jugar. ¿No sería mucho más cómodo que se pudiera jugar directamente con una? ¡Oh! Ojalá supiera leer. ¡Ah! A ver, ¿no veis que yo estoy aquí ocupado? ¿Eh? Ocupado con mis traumas de que nunca aprendí a leer porque me crié en la edad media. Oh. A ver, estoy muy entretenido haciendo el subnormal. ¡Oh, sí! ¡Me voy a esconder en la taquilla! ¡Me voy a esconder en la taquilla! ¡Sí, lo sabía! ¡Cojonudo, cojonudo! A ver, ¡pa! ¡No! ¡Joder, estás muy... ¡Acercaos más, maldita sea! ¡Oh, putos! No, tú no te vas. Tú no... ¡What! ¡What! Oh, Dios mío, ¿qué hay polla para todas, señoras, por favor? ¡What! ¿Qué demonios? ¿Qué? ¡No! ¡Es un bukkake, pero a la inversa! ¡Es un bukkake a la inversa! ¡No! ¡No! ¡Me está pisando el pene! Oh, a ver, ¿qué va a pasar aquí? Señora, si usted me pisa el pene, se va a hacer más daño usted en el pie que yo en el pene. Yo le he advertido, el que avisa no es traidor. A ver qué va a pasar aquí. Y ahora, aspiramos demonios con el grande. ¡Teniendo un problema! ¡Debería ir al urólogo! ¡Oh, Dios mío! ¡Soy invisible! ¡Soy... ¿Dónde estoy? No lo sé. Nadie me ve, ¿verdad? Vale, no. Menos mal. Parece que han desarrollado la habilidad de mirar hacia arriba. ¡Oh! ¡Oh! ¡Maravilloso! 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 ¡Me encanta! ¿Por qué tengo que disparar? Sería mucho mejor sencillamente disfrutar del espectáculo. ¡No! ¡Se me ha ido! ¡Mierda! Rayos y centellas. Voy a tirar la escoba. Quiero tirar la escoba, he dicho. ¡Sí! Ahora ahí, ¿ok? ¡Puntos! Oh, man. Shit is getting real. ¡Ay! Soy demasiada. Joder, esto empieza a ser acoso. O sea, me siento súper acosado ahora. ¡Madre mía! Yo estoy seguro, ya veréis, gente de suscriptores, cuando llegue al millón de suscriptores en, no sé, un par de meses o por ahí, este será mi día a día. O sea, iré a un evento y esto será lo cotidiano, así que... ¡Ah, sé que se me ha acabado la batería! A ver, ¿qué es que...? ¿Pero cuánto aguantáis? ¡Os estoy acribillando, maldita sea! Creo que... ¡Oh! ¡A pegar! ¡Ah, es la profesora! ¡Es la profesora! ¡Por favor, señora, si usted está ya casi menopáusica! ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? A ver, por favor. ¡Un poquito de por favor, de seriedad! Estamos en un instituto después de todo. ¡Y se acabó el nivel! ¡Level clear! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Willy! ¡Willy! ¡Oh, Dios mío! ¡Dedicamos una puta película a liberarte y has acabado muerto, aplastado! Ojalá yo muriera aplastado por el culo de una waifu en este juego. Vaya. A veces, mi cerebro piensa algo y mi boca lo suelta sin pensar en el filtro. Ahora vamos a hacer algo muy especial. Vamos a convertir el arte en arte moderno. Este juego ofrece más que sencillamente ese modo de shooter. También, por ejemplo, puedes joder un poco la marrana en clase. La mierda del zumo. Se quedó sin almuerzo. Pero, aparte de esta gilipollez, también puedes, por lo visto, llamar a las chicas. A todas las chicas que salen en el juego, que te pueden salir. De primer año, de segundo año, de tercer año, e incluso a las profesoras. Sí, puedes llamarlas. Este modo he querido reservarlo también para jugarlo por primera vez con vosotros. Pero parece ser que tú, o sea, puedes seleccionar a una chica, por ejemplo, y seleccionas si quieres... Supongo que si quieres estar con ella en casa o en la clase. O sea, ¿dónde quieres verte con ella? Vamos a hacer pedo experience. La pedo experience. ¿Por qué? Pues vamos a quedar con una chica de las del primer año, las más jovencitas. ¿Por qué? Porque, como bien digo siempre, este es mi lema. Cuanto mayor pueda ser la gilipollez, mejor. ¡Oh! Es súper real, es que está aquí, joder, está aquí. Oh. ¿Quieres ir a la camita? Sí, seguro que puedo, ¿no? No te importa, ¿verdad? No, ¿qué te va a importar? No, si tú solo estás quieta, ¿qué? No, esto no es nada raro, ¿eh? Yo estoy...
Es que soy musulmán y tengo que rezar, tengo que rezar, ¿sabes? No, no es nada raro, yo solo... ¡Uy, que me caigo! ¡Vaya, qué torpe soy! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Senpai! ¿Qué haces, senpai? ¡Sí! ¡Chico malo! ¡Mira, chico malo! ¡Qué bruto! ¡Qué brutal! ¡Oh, Dios mío! Es genial, es genial. Quiero ir más atrás. Quiero verte el booty. ¡Poki! 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 ¡Es genial! ¡Es brutal! ¡Oh, es el mejor juego que he jugado en mi vida! Mire, jovencita, siento mucho que hayas tenido que vivir esta experiencia tan extraña conmigo. Es que no me he tomado mis pastillas. No me he tomado mis pastillas y enseguida va a desatarse. Yo soy como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Enseguida va a salir el Dr. Mr. Hyde y me voy a convertir en un monstruo, en un depredador sexual. ¡Es mejor que se vaya! ¡Váyase de aquí! ¡Corra! 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 ¡Le he dicho que corra! Hemos ido a un extremo que es la jovencita. Ahora vamos a ir con una profesora. Vamos a ir al máximo nivel. Sí, quiero tu atención, bonita. Ven aquí, hombre. Yo soy un caballero de los que ya no quedan. ¡Ven aquí, dame un beso! ¿Qué tal? ¿Desobien? Dime algo, dime si me sobien. Tengo que salir de esta duda. ¿Desobien o no desobien? El amor es importante y todo, pero tienes en cuenta tus estudios. ¿Tengo que darte lecciones privadas? Oh, sí, dame lecciones privadas. Dame lecciones privadas de anatomía. Mire, creo que la cama está aquí. Sí, oh, Dios. Estoy tocando la superficie existente, pero... Venga aquí y enséñame anatomía. ¿Qué parte del cuerpo es esta? Tóqueme la parte del cuerpo y dígame qué parte es. Mira ese culo en bomba. Mira, hay que ver eso. Hay que ver ese ángulo, damas y caballeros. Vamos a irnos otra vez. Vamos a irnos hasta el final. Ahí, espera. Como si esto fuera aquí el ejército. Como si estuviera en la guerra arrastrándome. Oh, sí. Oh, sí, estupendo. Nice booty view. Best booty view ever. 10 over 10. Y ahora vamos a hacer que se ponga el culo en popa. ¡No! ¡No! Desde aquí atrás no se puede. Claro que se puede. ¡Sí! ¡Sí! ¡Espera! ¡Que se me viene encima! ¿Es un poco extraño que Max todavía no nos haya llamado para salir en el vídeo? Va, seguro que está bien. Pues yo estoy empezando a preocuparme. ¿Max? ¡Max! Es el mejor juego de la historia.